amigas, buenas tardes. Aquí estamos Leo y yo. Estoy aquí, voy a editar el blog. Aquí quedó una mesa del de las fiestas y voy a editar el blog para subírselos. No se ve nada, pero ahorita voy a editar el blog. Le hice a Leo un sándwich de peanut butter y jelly. Así que es lo que va a comer ahorita. Y Pollo se fue a tocar. Hoy es la pelea, así que no sé si ahorita vamos a ir Leo y yo a la casa de su grandpa y de su grandma a ver la pelea. Leo no quiere, pero yo sí quiero ir a ver la pelea. Pero a ver qué. Depende de si él le dan ganas al rato ir con su grandma y con su grandpa, ¿verdad? Si no, pues no, aquí nos vamos a quedar. Bueno, pues amigas, dejen edito el blog para subírselos. Sale, buenas tardes. Aquí nos encontramos acá en la ciudad de Stockton, California. Vine a ayudarle a un amigo que conozco ya por muchos, muchos, muchos años. Déjame agarrar esto. Vine al carro porque cambiarme y tanto. Cambiarme, ando de cholo con mi yo te voy a cambiarme esto, y bueno, así les grabo un poquito de cómo suena este chavo. Toca muy bien, toca, yo diría que toca buenísimo, su música la toca bien padre, y bueno, a ver qué tal al ratito, ¿sale? Ya casi te empezamos unos 20 minutos. Vamos al ratito. Hola amigas, buenas tardes. Venimos aquí a la casa de los papás de Pollo. Venimos a ver la pelea del Canelo contra Triple G. ¿Tú a quién le vas, Leo? ¿Triple G o Canelo? Canelo. Yo también, Canelo. Vamos a ganar. Sí, yo también. Ok, amigas, nos vemos al ratín. Amigas, buenas noches. Ya llegamos a la casa Leo y yo. Fuimos a ver la pelea. Y la verdad, quedamos defraudados. Queríamos, obviamente, que ganara Canelo, ¿verdad? Queríamos que ganara Canelo. Queríamos que ganara Canelo. Y bueno, perdió en mis ojos. Fue empate. Fue empate, pero perdió. Pero, bueno, si ustedes vieron la pelea, tienen que estar de acuerdo conmigo que ganó Triple G. Pero lo que no me gustó fue la actitud de Canelo. Samira. Mira, este es fácil. Este es lo que me fuerte. Mira. Bueno, lo que no me gustó fue la actitud de Canelo cuando lo entrevistaron. No se me hizo nada humilde ni nada por el estilo. Pensé que era más humilde, la verdad, pero bueno. Ayer, bueno, déjenme que le diga a Leo lo que quiere decirles. Daddy, hola, Candice. No lo miraron, mira. Miren, amigas, tiene este dulce de hola. Pues no te lo comas ahorita, guárdalo, porque ya es muy noche. Ayer que fuimos a la sesión de fotos de los muchachos, que de hecho a lo mejor les pongo unas fotitos aquí para que las miren, aunque ya vieron un poquito de los videos y todo. Cuando le estaba tomando una foto a los muchachos, de repente salió una sombra en las fotos. Y yo no soy de las que me enfoco mucho en eso, creo en esas cosas y así. Pero solamente cuando voy ahí pasan cosas así. No sé si se acuerdan el año pasado que vino mi tío y nos tomamos fotos del elevador. Cálmate, por favor. Nos tomamos fotos en el elevador y salieron diferentes, no salieron normales. Las voy a poner aquí para que las miren. Donde se las tomaron y donde había sido el año pasado es en Viejo Sacramento. Y obviamente está muy viejo, yo creo que han pasado bastantes cosas ahí. Así que, está loco este niño. Mírenlo, mírenlo el cabrón. Pórtate bien, please. Ok, amigas, pues ya nos vamos a dormir. Estamos esperando apoyo que no va a llegar hasta más tarde porque tuvo dos tocadas ahora. Una privada y una en un nightclub. Di buenas noches a las amigas. Buenas noches, amigas. Hasta mañana, diles. Hasta mañana porque fuimos con Grandma a ver el soyuzo. Ajá, fuimos con Grandma a ver. A ver la América. No, la pelea. América. El América ni jugó. Bueno, amigas, buenas noches, ¿eh? Nos vemos mañana. Mañana domingo. Bye.
Usted vino para más chicas. Así no te muero. Amigas y amigos, buenos días. Hoy es 20 de septiembre ya. Ya mero acaba el año. Voy al trabajo, acabo de dejar a Ángela. Iba, le va atrás dormido. Nomás quería platicarles poquito acerca del terremoto. Tengo días que no he prendido el teléfono para grabar. Estoy bien decepcionada con el iPhone. No me gustó. No me gusta cómo se pasan todas las fotos o cómo tardan en pasarse. Cuando se acaba la memoria, nomás tengo como 4 videos ahí y ya no tengo memoria. Y ahorita de seguro a ver si no se me apaga, pero bueno. Vengo oyendo las noticias del terremoto y ayer en la noche no podía dormir pensando en que ya ven una escuelita de puro niño, se murieron los niños, se derrumbó la escuelita y así muchos edificios se derrumbaron, amigas, imagínense el dolor. Ay, buscando algún ser querido. Mira. Todos que se le perdió un niño. Imagínense estar buscando a nuestros bebitos ahí, ¿no? Es bien doloroso, amigos, nada más de pensarlo. Imagínense que te pase. Es una pesadilla. Y ahorita es lo que está pasando ahí en México. Obviamente sí duele que te pierda cualquier familiar. Pero los niños es otro pex. Los niños es... son nuestro mundo, son nuestra vida. Yo nomás imaginarme que algo le pueda pasar a mis hijos y no sé qué podría hacer. Si tan siquiera a uno le pasa algo, no sé qué sería de mí. No sé si estaría para el otro. Yo sé que es feo decir eso, pero no sé cómo sobreviviría a algo así. No sé cómo ayudar. Digo, y si pido unos días en el trabajo y voy para allá y ayudo, ¿qué voy a hacer? Voy a estar ayudando. ¿Qué si miro algo que no quiero ver? Por ejemplo, un cadáver. ¿Voy a aguantar? ¿Qué va a pasar? ¿Puedo? O sea, ¿puedo con el paquete de ir y ver a la gente sufriendo? Si ya se ve ahorita aquí horrible, imagínense ahí, amigas. Disculpen si, o no disculpen, pero perdón si tienen, o no perdón, pero lo siento, es la palabra. Si tienen allá familia o alguien se les murió, no sé, amigas, es bien feo todo eso. ¿Cómo ayudar, verdad? Se siente uno impotente. Ayer estaba viendo las noticias y salió una señora. Una señora buscando a su niño. O sea, caminó de no sé dónde para ir a buscar a su hijo. Bien triste. Anoche no podía dormir. Pero bueno, amigas, voy al trabajo. Que todos estén bien. Si alguno de ustedes vive ahí en México, espero de todo corazón que estén bien. Ayuden lo más que puedan. Si no soportan ver algo que no quieren ver, ayuden de otra forma. Me gustaría ayudar de alguna forma. Hola, amigas, estoy aquí en la oficina. Estoy poniendo unas cosas en estas cajas. Cuando termino con las casas que se cierran, que se terminan de vender y todo, pongo todos los folders allá abajo. Entonces los tengo que guardar ya porque me estorban, no me gustan ahí. Pero como está chiquita la oficina, no tengo más dónde ponerlas. Ahí está mi compañero Jim. Jim, say hi. Está bueno. Happy birthday, Julián. ¿Qué te dijo tu papá ayer? Te amo mucho. AJ, sí, happy birthday, Julián. Salimos.
Buenas noches, papi. Diles qué hiciste ahora. ¿De quién era cumpleaños? De Colana. Allá. Allá se fueron. Pregunté que iba a decir. Ok. Usted va a venir otra vez y lo comido. Bye. Oye, ¿comiste mucho pastel? ¿Estás cansado? Ok. Good night. I love you. Ay, hermosa chingaderita de mares. ¿Qué? Dile buenas noches a las amigas. Buenas noches, amigas, no me van a contar. ¿Qué onda, amigas? Buenas tardes, venimos aquí a La Ross. Estamos aquí en Lodi, California, porque hoy es la primera presentación de Leo. Diles que vas a cantar. Es un tocado. Voy a cantar la Frozen. Va a cantar la de Frozen. Mi prima hizo un club como de danza, de bailes folclóricos y de todo tipo de bailes, porque no nada más es mexicano. También hay de, pues, de muchas partes. Entonces Leo va a formar parte de ese grupo, pero en vez de bailando, va a cantar. Y venimos, como no, va a ponerse su traje de príncipes y va a cantar la de Frozen. Pero ocupa zapatitos y una camisa negra para abajo del saco. Así que es lo que venimos a buscar. Leo, ¿estás contento? ¿Estás contento? ¿Ready, Leo? Un matrimonio africano. ¿Estás listo? Ay, pinche calorón, güey. Esclavos de un los chamacos son el... Francisco Javier, los príncipes del Pacífico, gracias por estar aquí. Ahí no sé, ahí lo que quieran tomarse una foto con el señor, ¿verdad? No va a cobrar nada, pues no vas a cobrar. Bueno, pues, y aquí le doy un fuerte aplauso a Leo. Él estará cantando la canción de Frozen, For the First Time and Forever. Leo is, how old are you, Leo? ¿Cuántos años tienes? Show them. ¿Cuántos fingers? Like this. Three. He's 3 years old.
La presentación de Leonardo aquí en lo que es en la ciudad de Loda, California. Pues, ¿qué le puedo decir? ¿Verdad? Se me corta la voz. Arriba, arriba. Ante mi Dios. Recio. ¿Cuánto? Me voy de ti. Y esta vez. ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Acuérdate que ahorita viene la parte recio, ¿ok? Ahí viene. Este amor no es desechable, pues
se borran los momentos. Hola amigas, estamos aquí en el cine, como pueden ver. Vamos a ver la película It, del payaso. Aquí está Pollo. Trajimos al Ángel y a sus amiguitos a que la miraran. Desde cuando que me la está pidiendo el Ángel y hasta que se le hizo. Habíamos ido a otro cine, pero ya se habían acabado las funciones y tuvimos que manejar como media hora a este cine de aquí. Y pues es lo que vamos a ver. Amigas, buenos días. Por fin hice campo en la cámara, bueno, en el teléfono para poder bloguear, porque no había podido. Ahorita Leo se hizo pipí en la cama, estuvo malito toda la noche. Las quiere saludar. Súbete a la cama, pa. Súbete a la cama. Estuvo vomitando y con calentura toda la noche. Salió con mi mamá, con mi papá, con café. Allá se terminó. Diles que estás malito. Estoy malito porque me metí otra herida. Con gripa y tos, diles. Con gripa y tos. Bueno, vamos a ver. Emina. Sí, se vomitó en su camita, o tengo que lavar todas las sábanas. Que de hecho es lo primero que voy a hacer. Voy a echar todo esto a lavar y hacer desayuno. Ok, amigas, bye. Pasa mi mamá, con mi papá, con su hijo, café, bye. El otro día, antier en la noche, les estaba blogueando algo y no se blogueó. Pero les estaba diciendo del día que Leo tuvo su primera presentación. Se me murió la memoria del teléfono, ya no pude grabar, ya no pude hacer nada y no lo grabé. Nomás Pollo se fue live poquito al Facebook, pero hasta ahí él también se le acabó la memoria, no pudimos grabarlo, nada. Así que hasta apenas anoche le descubrí cómo borrar la memoria al iPhone y es lo que hice. Se la borré y todo, eso está bien. Amigas, me rejunté el pelo de volada, así ya saben. Acabo de hacer algo diferente el día de hoy. Entonces, lo que hice fue que abrí la puerta ahorita que tocaron. No sé si eran testigos de Jehová o cristianos, pero bueno, abrí la puerta. Y lo que hago siempre es cortarles la onda. Hasta grosera, si tú quieres. O sea, no muy grosera, pero decirles que no tengo tiempo, etc. Pero esta vez escuché. Es como que... ¿Cómo queremos que toda la gente cambie a ser mejor? Pero tú no puedes cambiar a ser mejor, a tener tiempo para esa gente que está trabajando para Dios y tú lo quieres ver así. O no es si tú lo quieres ver así. Están trabajando para Dios porque están tocando puerta en puerta para traerte una buena palabra. No es para convencerte de que entres a una nueva religión, sino que es para platicarte de Dios, es para enseñarte más de Dios. Entonces eso hizo diferente, así que creo que es buen cambio en mí. Porque como les digo, siempre fui cortante con toda la gente que viene y molesta y toca. Pero hay que ser más accesibles, pienso yo. Es lo que hice ahorita. Fui más accesible y me dijeron unas bonitas palabras. Me dieron un librito que no es de testigo de Jehová. Por eso digo, a lo mejor no eran testigos de Jehová. Y no dice nada más que cosas buenas el librito. Que ahorita todos ocupamos de cosas buenas en este mundo. Y yo creo que el cambio empieza en uno, ¿no? Como yo tenía eso, creo que era un defecto no tener paciencia para otra gente o no tener un tiempo para esa gente. Pero bueno, hice un cambio y tuve tiempo. Así que empecé yo y espero hacer esos cambios poco a poquito. Porque cada uno sabemos nuestros defectos, hay que irlos cambiando. Es todo, para que nos vaya mejor en la vida, para aprender de Dios. ¿Quién no quiere saber de Dios? Yo sí quiero saber de Dios. Pero bueno. Buenas tardes, aquí andamos. Sabe, no sé. Aquí andamos en el rancho. Nos tocó andar limpiando. De mi gorro para el calor, para taparme el cuello de los rayos del sol. Aquí andamos. Ahí está. Saludos. Hola, buenas tardes, ya llegué, aquí está Leo. Está malito todavía. Ahí está mamá. Estamos a punto de comernos unos chilaquiles.
y viendo las noticias de lo que está pasando con Puerto Rico, México, Indonesia, Japón, Chile, todos lados está pasando algo. Está grave. Pero bueno, los dirigentes de este país, de este mundo, así están ahorita hoy en día. Ahorita platicamos, sale. Amigas, buenas tardes, estoy aquí a punto de cenar. Estoy en el cuarto porque van a ensayar, ya está limpio. Bueno, tengo que guardar alguna ropa, pero bueno, voy a cenar chilaquiles con frijoles y una soda. Y me quiero poner a editar el vlog, pero por eso estoy tratando de editar, de bloguear poquito más para que tengan más material. Ya creo que la semana pasada no subí por lo mismo de que he estado mal con la memoria y todo, pues estoy viendo una movie, así que nos vemos al ratito. Amigas, ¿cómo están? Acabo de leer una noticia, no sé si ustedes la conocen, a la lavandera morena, a Carla Luna. Y acabo de leer la noticia de que falleció. No estoy segura, pero es lo que leí y no manches, sentí bien feo porque yo la sigo en Instagram y sigo pues lo alegre que es y cómo se mira muy fuerte a pesar de su enfermedad que ha recaído varias veces. Se me hace bien triste, bien triste. Tiene desde el sábado que no pone nada en el Instagram y no sé, siento bien feo. Ojalá que no sea verdad. Tiene hijos jovencitos. Qué feo. Qué feo, le tocó duro. Espero que no sea verdad. Desafortunadamente, sí, sí falleció Carla Luna. Me da mucha tristeza, mucha tristeza. Siempre la veía. Es como que no lo puedo creer. Me la imagino y me imagino a sus hijos y no lo puedo creer. Qué triste. La verdad que sí sentí bien feo. Es una de las que he sentido bien feo. O sea, obviamente de todos, pero no sé, como que la quería. Ni modo. Me dan mucha lástima a sus hijos, dos chiquitas. Yo sé que tienen papá, pero siempre hace falta la mamá, siempre. No puedes comparar el amor de un padre con el amor de una madre, no puedes. Pero bueno, amigas, me voy a poner a editar poquito el vlog y nos vemos al ratito. Amigas, estoy usando esta es hidratante de L'Oreal. Tiene un olorcito bien rico para multigraso. Y la verdad que sí me está gustando, me está funcionando mucho. Yo tengo como unas 2 semanas usándolo. Y nomás un poquito, miren. Y me ha gustado, se los recomiendo. Nomás que no tiene protector solar. Ok, amigas, nomás les quería compartir. Miren. Me acabo de poner para que miren. No sé, se me figura como que se me mira mejor el cutis. Y está, o sea, está seco. No siento nada, no siento crema ni nada. Lo que se ocupa es para mi pañito. Me he notado que tengo todo esto, el paño. Yo creo que me ha salido más y más y más con los días, no sé. Ocupo algo para el paño. Ok, pues ahora sí. Hola, amigas, buenas noches. Soy otra vez, ya nomás para despedirnos, para poder editar este vlog. Dame eso también. Leo me trajo mi de este para pasar los videos a la computadora y para ya editar de volada. También se me olvidó de qué estaba hablando, sorry. Es que me llegó un mensaje de mi prima para decirme que si Leo se iba, porque va a cantar otra vez el domingo Leo, para ver si se llevaba su micrófono Leo, para que se escuchara mejor. ¿Qué les iba a decir? Ok, ya voy a dejar aquí el blog para poder meter este blog al blog que voy a editar ahorita. Y pues ya para despedirme de ustedes, buenas noches, nos vemos pronto. Leo, ¿quieres decir buenas noches?
Buenas noches. Diles, ya nos vamos a dormir. Ya nos vamos a dormir porque el otro día mira. Dile que sigues malito. Ya se fue. Ok, buenas noches, amigas. Bye. Nosotros los chilos.